Es una situación de ley que el Ministerio Público está solicitando un anticipo de prueba que se le haga a uno de los testigos, en este caso al señor Simón Bolívar Ureña. ¿Cómo puede el Ministerio Público solicitar, si así lo entiende pertinente, un anticipo de prueba con relación a cualquier testigo del proceso? Entonces vamos a ver ahora qué va a pasar el día 19, que obviamente todas las partes deben estar presentes para no violentar el derecho de defensa. Son situaciones que debe explicarle el Ministerio Público. Yo solamente estoy aquí para ofrecerle asistencia técnica a él como testigo. Pero usted, pero abogado, no tiene... usted debe tener conocimiento. Sí, pero de lo que pasa. Recuerda que ya no es imputado, ya yo soy básicamente un asistente del técnico. Sí, pero ya... No, ya es una situación que debe establecer la fiscalía. No tiene problema de salud, de eso sí. No, problema de salud no tiene. Entonces... Nosotros imputamos como complicidad en el asesinato de Emely Peguero, de conformidad con las imputaciones que ha hecho el Ministerio Público. ¿El raíz de cuál es entonces? El mismo del Ministerio Público hasta este momento. Ustedes se apegan, el Ministerio Público dice que el testigo cliente por el proceso. Estamos hablando de Henry Martínez en este momento. Estamos hablando de su solicitud de medida de coerción por complicidad en asesinato. ¿Ustedes entienden que él tuvo participación en este hecho? Estamos dejándonos guiar por el Ministerio Público, quien tiene el control total de la investigación. La única persona que tiene derecho a mentir en un proceso penal es el imputado. Por tal razón, no tendría yo que tomar como buenas y válidas todas las declaraciones que él pudiera prestar. ¿Me entienden? Es como que mañana yo vaya donde Marlin y le crea todo lo que yo me vaya a decir. Sí. En la mayoría de los casos de este tipo, pululan personas alrededor de la ocurrencia de los hechos, no necesariamente el que tuvo algún contacto con el proceso en un momento determinado tiene una implicación de carácter penal. Por último, faltan aquí, faltan. No, todavía no te puedo dar esa respuesta. No, la sustracción del proceso no es una condición para la aplicación de un criterio de oportunidad, de un anticipo de prueba. Él no debe sustraerse del proceso porque él no es parte del proceso. Como ustedes ya saben, él fue excluido del proceso mediante la declaratoria de extinción de la acción penal por efecto de la aplicación del criterio de oportunidad.